Bueno, buenas tardes, estamos acá desde el velódromo Emiliano Contreras, no, el velódromo Contreras de Mendoza. Omar, ¿no? Contá vos la historia del velódromo. Bueno, buenas tardes. El velódromo lleva el nombre de el Cóndor de América, Ernesto Antonio Contreras, mi padre. Y bueno, orgulloso de estar en este campeonato argentino en nuestra ciudad y sean todos bienvenidos. Bien, estamos con Omar, que es el hijo precisamente del Cóndor. Estamos viendo las pruebas de velocidad olímpica, velocidad por equipos, del campeonato argentino de ciclismo de pista. En este caso, recién había estado el terceto sanjuanino, que lo conformaron Mauricio Gelusini, Gerardo Tibani y Julio Ramos. Previo a ellos, no en transmisión, ya habían corrido la ACOS, ¿sí? La del Oeste Santafesino, con Farid Suárez, Joel Vargas y Franco Victorio, y la cordobesa con Juan Pablo Serrano, Leandro Botazo, Juan Manuel Godoy. Varios velocistas conocidos en el ambiente del ciclismo, sentado en la Argentina, incluso en el Panamericano, como Leandro Botazo, ¿no, Omar? La verdad que... argentino. La calidad y victoria de todos los corredores, y esperemos que estén al nivel de sus tiempos. Y bueno, la pista está impecable, el piso, así que da la posibilidad de estar en buenos tiempos. Bien, ahora estamos viendo cómo se prepara la Federación Ciclista Santafesina para realizar su tiempo en la velocidad olímpica. Forma con Nala Novando, Jorge Solí y Claudio Solí. ¿Qué nos podés especificar, Omar, de esta prueba? Bueno, la velocidad olímpica es un equipo de damas de dos ciclistas, en varones de tres, en el cual dan una vuelta a cada ciclista y se abre, sale y le da la posibilidad al segundo ciclista y así al tercero. Son 1000 metros y obviamente que es una prueba por tiempo, y el mejor tiempo es obviamente que será el que pase a la final con el segundo, el tercero y el cuarto, respectivamente, por buscar esas posiciones finales. Bien, hablando de eso que comentabas, previo al comienzo de la transmisión aquí por Deporte B, ya se habían hecho las pruebas clasificatorias femeninas de la velocidad olímpica, donde participarán de la final también la Asociación Ciclista del Oeste Santafesino, ACOS, conformada por Natalia Vera y Dayana Almada, que se medirán también a la Asociación Cordobesa con Mariana Díaz y Camila Victorio. Las semifinales las competirán Jazmín Gómez por Pueblo de la Paz con Micaela Gutiérrez y Selene Barreto. Ahí escuchamos la largada. Vemos cómo buscan chupar, ¿no?, la bicicleta uno tras del otro para poder desarrollar más velocidad, pero sin embargo el primer integrante del terceto se separa. Eso es algo relativamente negativo para la prueba, ¿correcto? Bueno, es una cuestión técnica. Algunos prefieren ir a rueda chupados y otros prefieren dar una bicicleta de diferencia para entrar en los últimos 50, 60 metros y achicar y entrar con velocidad a la propia vuelta. Es una elección que toma el director técnico del equipo y decide si dejamos una bicicleta de diferencia o venimos encima de la rueda delantera. ¿Eso es una decisión técnica o tiene que ver con el ciclista en particular? No, es una decisión técnica. El técnico que trabajó la Olímpica internacionalmente siempre se deja ese espacio para poder tener una absorción final y entrar en velocidad a la última vuelta. Bien. Bueno, ahí finalizó el último terceto. En breve tendremos los resultados uno por uno para ver quiénes se clasificaron para
tercer y cuarto puesto y las finales. Coméntanos un poco sobre el velódromo. Vemos que está, digamos, en construcción, en reparación, es un velódromo de tiempo. Bueno, es un velódromo que tiene más de... pero está lo que sería el trazado, está impecable, está nuevo. La construcción fue muy buena, está excavado sobre la tierra, no está sobre nivel de tierra, sino que está excavado, y eso le da la posibilidad de tener menos roce con el viento. Estamos arriba de los 800 metros sobre el nivel del mar, donde la oxigenación cambia y tenés posibilidad de tener mejores tiempos. Aquí, salvando el kilómetro, están todos los récords nacionales, están aquí en este velódromo. Es copia fiel, simplemente que tiene un poco más de grado los Peraltes, pero es copia fiel del Estadio Nacional de Chile. Y la verdad que es algo muy liviano. Muy bien. ¿Y por qué lo hicieron de 333 metros y no de 250? Lo hicieron de 333 porque en un principio no existían las pistas homologadas de 250, sino que la homologación estaba en 333 centímetros y eso era lo que homologaba la Federación Internacional de Ciclismo antes de ser lo que es hoy la Unión Ciclista Nacional. Así que en los tiempos de la Federación Internacional y de 333. Bien. ¿De qué año es el velódromo? ¿Tenés idea? Aproximadamente del 2002, más o menos, 2002-2003. Fue entregado en esa época del 2000. Según tengo entendido que están trabajando para crear acceso a las pistas de calentamiento, a la zona de boxes. Y bueno, por ahí llegó un poquito tarde la infraestructura, pero esperemos que quede realizado para las próximas temporadas. La ruta. Un microestadio, ¿no? La arena. Querían hacer un movimiento deportivo. ¿Cómo ves el desarrollo en general de la provincia en cuanto al deporte? Esto me resulta a mí muy parecido. Yo estuve en Córdoba y hay un predio en el estadio Kempes alrededor de ello que es así, es muy similar. Bueno, la verdad es que se está buscando crear la Villa Olímpica. Tenemos el estadio de fútbol, como decís. Tenemos también la pista de atletismo, está el velódromo, ahora está el estadio de las Leonas para el hockey sobre césped, donde lo inauguraron las... Y bueno, se ve que pensamos que a futuro se va a quedar creado la Villa Olímpica como corresponde. Falta crear todavía el espacio para hacer habitaciones y complejos habitacionales para los deportistas, para hacer concentraciones, pero bueno, vamos paso a paso. Mendoza es una provincia bastante ortodoxa en el sentido de que somos montañeses y tenemos que tomar nuestro tiempo para que las obras queden bien realizadas y no en el apuro, sino que vamos paso a paso ganándole a la naturaleza el espacio físico que se necesita para el deporte provincial. Bien, con respecto al ciclismo, ¿qué es lo que tiene por delante la selección argentina de ruta? ¿Cuál, si más o menos ya tenés diagramado, cuál va a ser el programa a seguir? ¿Viniste recientemente del Mundial? Sí, llegamos ayer del Campeonato del Mundo en Yorkshire, en Inglaterra. Un campeonato mundial muy duro. Cada vez son más difíciles los campeonatos. En este momento que terminamos el Mundial, queda un mes de temporada internacional. Donde hemos concluido con nuestro año 2019 competitivamente la selección argentina en el exterior y quedan un mes más de competencia para los ciclistas que están en los equipos continentales y Pro Tour y a partir de ahí nosotros vamos a hacer un receso con preparación para lo que será el Tour de San Juan, primer evento de la selección argentina a partir del 2020.
Perfecto. Mientras que esperamos a que más o menos se acomoden a seguir con, a continuar con la prueba y demás, estaría bueno que nos cuente, porque, a ver, los amantes del ciclismo, nos perdimos la carrera del Panamericano de Lima. Aparentemente había un problema ni cámaras, apenas a través de una cámara se consiguió ver la llegada justamente de Maxi ganando la medalla de oro. Estaría bueno que por ahí cuentes por dentro cómo fue la carrera, más que el desarrollo, el planteo táctico y cómo llega Maxi a esa medalla definitivamente, si todo estaba planificado o cómo fue realmente el planteo. No, en realidad nosotros tenemos un plan de selección, también y teníamos campeonato panamericano de ruta, contar con Maxi y no podemos contar con Sepúlveda tampoco, pero sí teníamos la confirmación de los Juegos Panamericanos, que estaría Maxi, y teníamos la gran posibilidad de armar un equipo exclusivamente para él. Por lo tanto, la disposición de los corredores y del cuerpo técnico estuvo a disposición todo el tiempo, y bueno, planteamos una táctica de competencia que pudo ser cumplida por cada uno de los integrantes de la selección para llegar a la última vuelta con alguna diferencia a favor de Maxi, de poder tomar la fuga donde estaba Tomás Conte, cumpliendo una gran destacada actuación porque logró permanecer siempre en fuga y dándole la posibilidad que tuvieran que trabajar ecuatorianos, colombianos, así que más de 50 años que Argentina no tenía una medalla de ruta en los Juegos Panamericanos. Así que una satisfacción muy grande cuando vos te propones algo y poderlo cumplir es como cuando la orquesta finaliza una función. Así que la verdad que lo disfrutamos mucho, todo el desarrollo, la concentración previa, los días previos a la competencia, donde estuvimos hablando con cada uno de los corredores la función que tenía cada uno, a los 70, hasta los 120 y después hasta los 150 kilómetros. Cada uno tuvo una función y bueno, esa es la satisfacción de que el equipo funcionó como debe funcionar un equipo ordenado y profesional. Bien, imagino la alegría de Maxi porque la verdad que era una medalla que a la Argentina le faltaba ya hace mucho tiempo y que la haya conseguido él con el valor y el agrado que tiene la gente por él exclusivamente, ¿no? Bueno, el deportista en sí, intentamos el Panamericano en San Juan y logramos la medalla de plata, se nos escapó la de oro. Así que, bueno, la grandeza de estos corredores, la grandeza de Max y de todos los componentes de espina clavada que pudimos sacarla adelante en estos juegos y fue una gran revancha para la selección argentina, para Maxi y para todos los que confiaron en este proyecto de selección. Bien, estábamos viendo hace poco cómo se medía la bicicleta previo a la salida ya de lo que es la persecución por equipos, ¿sí? Denominada vulgarmente como cuarteta. ¿Puedes comentarle a la gente más o menos cómo va a ser la prueba, de qué consta? Bueno, se va a desarrollar ahora la 4x4000, son 4 kilómetros equipo compuesto de 4 corredores, donde van haciendo relevo vuelta por medio o vuelta y media, depende de la táctica del director técnico. Pero es una prueba totalmente resistencia a la velocidad y requiere una preparación bastante extenuante porque se tiene que congeniar en equipo, se tiene que trabajar en equipo y se tiene que tomar el tiempo corredor por corredor para establecer una posición de salida, una posición de partida, digamos. Y las multiplicaciones son bastante elevadas porque la velocidad que va tomando es bastante importante, así que es una carrera muy compleja. Sí, imagino que en este caso la coordinación entre ellos es fundamental, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte tiene un trabajo aerodinámico, tiene una posición, una postura, se toman mucho del aplique, los relevos tienen que ser bien realizados, no pueden caer, volver a la posición distendidos del último porque sería perderlos. Y es una prueba que va arriba de 55 kilómetros por hora, entonces una falla de salida o de bajada del peralte puede producir que perdas un componente en la tercera o cuarta vuelta. Bien, bueno, está a punto de salir Mari Sierras, que va a ser el primer competidor en la cuarteta. Van a ser tres concretamente los equipos que compitan. También va a estar la Federación Mendocina, la Federación Sanjuanina. Por Mari Sierras van José Atiazarán, Jorge Sacucci, Arián Echeverri y Gonzalo Sioane. Se hace el conteo final. Bueno, es una cuarteta muy joven, con un líder como Atiazarán, que es más veterano en el deporte pedal, ha sido subcampeón argentino en el 2010 de ruta, pero los demás chicos todos muy jóvenes, son menores de sub-23, así que seguramente que es una prueba de sacrificio, una prueba de experiencia, y llevarse a su casa una posibilidad de aprender algo nuevo. ¿Cómo es el desarrollo del ciclismo argentino de pista? Teniendo en cuenta que parece lucir una baja en los últimos años, y particularmente, por ejemplo, lo que veo es la cuarteta, donde hemos incluso salido subcampeones panamericanos, si mal no recuerdo, en Toronto. Hoy, por ejemplo, no se hizo la clasificatoria, sino que se van a hacer solamente los tiempos de forma individual de cada equipo, porque no había participantes para la cuarteta. Bueno, a veces, bueno, cuando se cumplió lo de Toronto, llegaron nombres y apellidos con mucha veteranía y con mucha experiencia. Y bueno, a veces los recambios generacionales producen ciertas bajas y ausencias en el plano internacional. Pero bueno, siempre está la posibilidad de retomar el rumbo. Pienso que ahora que terminaron los Juegos Panamericanos de Lima, se empieza a trabajar por los próximos 3 años hasta que venga el próximo juego. Y bueno, también con el recambio, tal vez el recambio en el cuerpo técnico también produce nuevas esperanzas. Y bueno, lo que más en este momento podemos rescatar, que empieza un nuevo ciclo, empieza el ciclo hacia los próximos Juegos Panamericanos y los próximos Juegos Olímpicos serán en el 2024. Bien, vemos que la cuarteta ya cumplió con la cuarta vuelta. Y se separó un ciclista. ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso es, en este momento se quedó el largador, el que salió, tomó el punto de partida y hace esa salida, porque esta cuarteta se formó a último momento porque no daban el quórum para poder realizar el campeonato. Entonces se hizo esta salida con Lucas Vilar por la posibilidad de empezar a competir y poder realizar este campeonato argentino de cuartetas. Así que Mari Sierra está haciendo una participación muy honorosa, porque ellos no estaban para competir, no estaban para estar en los tiempos, pero sí tienen la actitud de permitir que con una cuarteta más se pudiera hacer este campeonato de cuartetas. Ha sabido tener buenas cuartetas Mari Sierra, y en el último tiempo antes de su radio Merlos. Sí, sí, bueno, por eso como decíamos. Con vos, ¿no? Sí, sí, está trabajando, está colaborando con el cuerpo técnico de la ruta, en la formación de nuevos valores, de nuevos ciclistas, apoyando en todo lo que sea necesario, un corredor recién salido de la bicicleta, así que está muy actualizado en muchas cosas. Pero lo más valioso que tiene esta cuarteta de Mari Sierra es la juventud que tiene y esta actitud de tener una nueva experiencia. Bien, aún le faltan 4 vueltas. Le están quedando los últimos 1000 metros. Los más difíciles. No, te diría que 1300, porque este velódromo es un poco más grande que el del KDT.
O sea que aún son más difíciles, 1300. Sí, 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 totalmente. Bueno, de todas maneras, ellos están para hacer una presentación y una decorosa participación también. Creo que el fuerte va a ser San Juan Mendoza, va a ser tipos muy parecidos y esperamos que ponga de pie al público que está presente en el velódromo. Bien, ya se acercan al final. Vamos a esperar el tiempo. Van a ingresar en la última vuelta. Se ve a los costados, ¿no? Precisamente al técnico. Ahí se separaron muchísimo. ¿Le podés contar al público cuál es el tiempo que se toma en cuenta? Y se toma en tiempo el tercer ciclista que pasa por la línea, tercer final. Bueno, esto que les está sucediendo es falta de práctica, falta de haber trabajado juntos. Reitero, es una cuarteta que se armó hace aproximadamente desde el mediodía para poder darle la oportunidad también a San Juan y a Mendoza de concursar por este campeonato. Se viene ahora el plato fuerte de la cuarteta, de los 4x4000, entre San Juan y Mendoza. Así que acá vamos a ver una competencia bastante, bastante reñida. ¿Vos lo conocés más o menos cómo entrenó la cuarteta? ¿Ves que tiene posibilidades de vencer a San Juan? Bueno, San Juan es el campeón argentino y que ha liderado los medalleros los últimos años, así que estar en los tiempos de San Juan sería muy importante para Mendoza. Y bueno, ojalá que Mendoza pueda lograr una medalla en este campeonato argentino. Así que los corredores han hecho una temporada de pista de aproximadamente 12 competencias, un calendario bastante exigente. Y bueno, ahora es la prueba de fuego de ver si se trabajó bien, se trabajó con ciencia y con todos los tiempos necesarios. Se sabe que del campeonato argentino de ruta, de las termas, se sabía que el campeonato argentino era Mendoza. Y bueno, hoy tienen la oportunidad de Mendoza de sacar a la luz el trabajo que puedan haber hecho en estos 6 meses. Este velódromo lo conocés bastante bien. ¿Acá concentró la selección en algún momento? Sí, acá concentró la selección argentina de la Olímpica y del Omnium y Madison para la Copa del Mundo en Santiago de Chile. Así que conozco bien este velódromo porque en el año 97 pude ser campeón argentino de vueltas puntables y bueno, lo conozco de memoria cada tramo, cada parte específica que tiene esta pista. Es una pista muy amplia, muy noble, te permite deslizarte, chocas menos en las curvas y te permite llevar mayor cantidad de multiplicación. Así que es una pista muy agradable. Todo el mundo quiere venir a correr a Mendoza por lo específica que es la pista. Bien, 30 segundos para que largue la mendocina, que forma con Mauricio Páez, Matías Stern, Alejandro Durán y Emanuel Casele. Bueno, se ven mucho mejor rodados que la Marisierras, ¿no? Se ve con mayor preparación. Se ve sincronizado el trabajo. Se ve que ahí ha habido aspectos técnicos muy interesantes.
disputando el equipo el oro, plata y bronce en la especialidad persecución por equipo árabe. Va para Mar del Plata, va para Mendoza o San Juan, son las tres asociaciones que han presentado de selección para esta persecución por equipo árabe. Se escuchan los gritos de la gente, lógicamente, alentando al local. Bastante gente para el día, ¿no? Teniendo en cuenta que es jueves, son las 5 de la tarde. Día laboral. Sí, mucha expectativa con este campeonato. Sí, desde que llegamos nos han hablado del mismo, incluso hasta algún remisero prometió venir a la tarde. Muy bonito Mendoza, ¿no venía? Mendoza siempre está limpia, qué sotante. ¿Qué recomendarías ver de Mendoza? ¿Qué? No me puedo perder, no me digas las bodegas. La ruta del vino es extraordinaria, en el Valle de Uco, olvídate. Bueno, están sintiendo un poco el esfuerzo de las primeras tres vueltas. Esperemos que puedan levantar el ritmo. Sí, le quedan cuatro vueltas. Los últimos 1.300 metros. Comanda Durán en estos momentos. Alejandro, que fue, si mal no recuerdo, subcampeón panamericano en contrarreloj, ¿no? En Guadalajara fue. Sí, medalla de bronce fue. Medalla de bronce en Nuevo León en 2015. Ahí está. Gran deportista, gran pana. Laborioso. Bueno, se le está haciendo difícil finalizar, pero el tiempo es bastante bueno. ¿Lo estás llevando? Estoy llevando de vuelta, la vuelta. Es importante la vuelta, tener una vuelta pareja. Entra en la última vuelta. Y ahora a dar todo, ¿no? A entregar hasta el último. Acá el tercer tiempo es el que vale, de los cuatro. ¿Qué medida estabas teniendo de vuelta? Estaban en 22.8, 23. La última vuelta que pasaron estaba arriba de 23. Pero es un tiempo bastante aceptable. Bien, vamos a esperar ahora resultado oficial de los comisarios. Se viene la San Juanina. Este es un equipo con trabajo, un equipo con nombre y apellido, con trabajo. Adrián Reyes, campeón de los Juegos Panamericanos en Toronto. Laureano Rosa, que no tiene que presentación, es un corredor multiganador, multicampeón. Bueno, ganador de haber dado tres veces la Vuelta a San Juan. Un corredor muy interesante. Nicolás Tibani, que es el futuro del ciclismo de la ruta. Corredor de los Emiratos Árabes, del de Trevignani, corredor de selección. Rubén Ramos, también otro medallista panamericano, tanto de pista como de ruta. Una cuarteta muy interesante.
Ahí pasó Mauricio Páez por delante de ellos, lo saludó. 30 segundos. Mucha rivalidad entre San Juan y Mendoza, ¿no? En el ciclismo. En otras épocas anteriores, hoy por hoy no es tan marcado, es todo más globalizado, los ciclistas son no se dejan llevar tanto por la pasión, sino por el profesionalismo. Entonces, San Juan tiene muchos corredores que no son de San Juan, por lo tanto, visten la casaca, pero no son sanjuaninos. Y eso hace que sea menos complicado la pasión. A nivel público, el fanatismo sanjuanino es bastante elevado, ¿no? Sí, San Juan hoy es la meca del ciclismo argentino, así que la pasión desborda por las avenidas y no ha perdido ese calor deportivo de la competición del hockey sobre patines como el ciclismo, que son dos deportes patrones en la provincia de San Juan, así que han cuidado mucho de mantener a la gente dentro de la pasión. La cuarteta va en un ritmo más marcado. Muy interesante. Ya estamos en el 50% de la prueba. Nico Tibani tiraba adelante. Ahora Laureano. 21-9 la vuelta. Van para 4-28, 4-6, dependiendo del último 1000 metros, pero están en un... Y lo que había tomado por ahí era extraoficialmente que 4.32 había hecho la mendocina, más o menos. Sí, sí, 4.32, 400. No, creo que esta cuarteta va para 4, para bajar los 4.28, si no es que están los 4.26. Muy pareja la vuelta de los cuatro corredores. Es de 4 minutos 26 segundos, 4.79. ¿Pensás que lo va a superar San Juan? Pienso que sí, creo que sí. Creo que van a estar en el tiempo. Acaban de perder a Adrián Richez, el tercer corredor, pero... que tenían Gastón Trigini, Sebastián Trigini, Juan Gómez y Cristian Clavero. 22.5 la vuelta, significa que es un buen tiempo. Sí, vamos,
muy cercanos al récord. Bien, 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 y terminan casi juntos. Muy buena técnica de trabajo. Oficialmente 4:27, hay que escuchar ahora a los comisarios. Muy cerca del récord, muy cerca del récord. Cuatro minutos 27:06.93, el tiempo de la sanjuanina que se queda con el oro. No llegó para el récord. Nos preparamos ahora, según el programa, para las finales de velocidad por equipos de varones y de mujeres. Bueno, estamos intentando solucionar algunos problemas técnicos. La de damas, vamos a empezar por el tercer y cuarto puesto. En la recta principal va a salir Jazmín Gómez y Micaela Gutiérrez, que habían hecho un tiempo de 52:7:32. Y en la recta opuesta, Selene Barreto y Estefanía Ayala de ACER, la Asociación Ciclista Entrerriana. Para Selena Barreto, Estefanía Ayala.
Atención al director deportivo, a las ciclistas, el movimiento va a ser una vez, el sonido del reverde, por favor, atención, ya están poniendo las cámaras. Están preparando todo. El comisario general Omar Monti va a dar el día oficial. El conteo para poder. Bien, en damas el récord en velocidad olímpica lo tienen Florencia Sosa y Natalia Vera. Del año 2018 han representado en ese momento a la santiagueña. Su tiempo había sido de 37 segundos 602 milésimas. Hay una pequeña ventaja para Pueblo de La Paz. Se separa Jamín Gómez. Queda Micaela Gutiérrez sola. Por la entrerriana. Fue al baño. Selena Barreto es la que definirá. La diferencia más amplia ganó Pueblo de La Paz. Vamos a esperar. Muy bien, acaban de terminar los. El resultado oficial. De la velocidad por equipo en damas, Pueblo de La Paz y la Asociación Ciclista de Entre Ríos. Llamamos, por favor, a la silla de espera por el primer y segundo lugar, medalla de oro y medalla de plata. Asociación Ciclista del Oeste Santafesino, recta principal para ella, Natalia Vera, Dayana Almada. En la recta opuesta, la Asociación Cordobesa, con Mariana Díaz y Camila Victoria. Se viene ahora la final de damas por el oro. Es parte de la organización, por el tercer y cuarto puesto. Medalla de bronce buscábamos en esta. Natalia Vera y Dayana Almada por la Asociación Ciclista Entre Ríos. El Oeste Santafesino. Ya está aquí el mejor tiempo y con diferencia. Son las amplias favoritas. Medalla de oro y medalla de plata buscamos. Ante la cordobesa, Mariana Díaz. Nueva largada que va a presentar el campeonato argentino.
recta principal, vamos Ica. Asociación Ciclista del Oeste Santafesino, ACOS, con Natalia Vera y Dayana Almada. La Asociación Ciclista Cordobesa, en la recta opuesta, con Marian Díaz y Camila Victorio. Faltan las chicas de ACOS acá, por favor. Para buscar lo que va a ser la medalla de oro y medalla de plata, primer y segundo lugar del Campeonato Argentino de Velocidad por Equipo Dama. Para un juego de esto. Se acuerdan, ¿eh? Ya está la Asociación Cordobesa con los ciclistas. Estamos esperando. Y era por lo mismo, porque había ido al Panamericano, ¿se acuerdan? Sí. Atención, las ciclistas, al movimiento del disparo, hay un problemita allá, vamos a ver qué pasa. Como no, ya lo escuchamos, estamos esperando. Ah, qué hablo de cintura, me estamos. ¿Cómo andan con los platos grandes? ¿Te llevado? Parten todavía. Aparentemente hay un problema con el pedal de la de unas ciclistas cordobesas. ¿Así? Vamos a estar la luz, boludo. Van a dar una vuelta al velódromo a ver si se resuelve el, muy bien, tiempos. El problema de la bicicleta de la cordobesa. En la disputa del tercer y cuarto puesto entre Puebla y Acer, la Asociación Ciclista de Entre Ríos. Para Pueblo de la Paz, medalla de bronce, 52 minutos, 52 segundos, 509 centésimas. Medalla de bronce para Pueblo de la Paz. Bueno, con 52 segundos, 509, se acaba de oficializar el tiempo de la Velocidad Olímpica del Pueblo de La Paz, que se quedó con la medalla de bronce. Entonces confirmamos medalla de bronce. En su marcha ante la entrerriana. Para Pueblo de La Paz, con Yasmín Gómez y Micaela Gutiérrez. 52 segundos, 509 milésimas. Gómez y Micaela Gutiérrez la categoría. Se quedaron con el bronce entonces. Ahora vamos a hacer. Ay, pues. Están muy rápidos. Sale muy fuerte. Muy bien, llamamos también a la velocidad por equipo varones, disputarán por el tercer y cuarto puesto la Asociación Santafesina en la recta principal y la Asociación Mendocina en la recta opuesta. Alan Obando, Jorge Seguí y Claudio.
cuarto lugar la Asociación Mendocina, con Miguel Nebot, con Lautaro Peñalver y con Matías Pérez, los tres hombres que representan a la Mendocina buscando medalla de bronce en esta contienda. No es 100 puntos, el culo no está 100 puntos, está 101. Recordamos también que por el primer y segundo premio, medalla de oro y medalla de plata, en la velocidad por equipo varones, el mejor tiempo en la clasificatoria y larga en la recta principal, la Asociación Ciclista del Oeste Santafesino, realizando un tiempo de 1:12:23 y la cordobesa en la recta opuesta largará con 1:02:732. Ya tenemos a Córdoba sobre su bicicleta. Vamos, señorita. Atención al sonido del disparo, por favor. Vamos al conteo. 30 segundos. Bueno, hay problema de vuelta en la recta puesta. Vamos a ver qué problemas tuvieron ahora. ¿Cómo será policía? Dale, dale, está correcto. Vamos al conteo. 30 segundos. ¡20 segundos! ¡10 segundos! Últimos 10 segundos. ¡5! Se va a definir la medalla de oro de la velocidad olímpica femenina. Margarón. ¡Ambos equipos! ¡Vamos a ver qué tiempo establecen! Dayana Almada y Natalia Vera. La santafesina pasa por la recta ahora principal, la cordobesa. Viento de mierda. Comandada por Camila Victorio y Mariana Díaz. En segundo lugar. Se nota una ventaja amplia para la Asociación del Oeste Santafesino. Como dijimos previamente, amplia favorita. Viene Natalia Vera. Es la que va a rematar. Pero la otra sí. Tiempo para Natalia Vera. Y recién ahora llega la cordobesa. Esa es la otra. Mariana Díaz. Entonces la definición ahora de la velocidad olímpica masculina. Muy bien, se cumplió esta disputa entre Atos y la cordobesa. Esperando tiempos estamos y llamamos al banquillo de espera el tercer y cuarto lugar de velocidad por equipo de varones. La Asociación Santafesina irá sobre la recta. Tengo los varones acá sentados. La Asociación Mendocina sobre la recta opuesta. La Asociación Santafesina con Alan Rolando, Jorge Solí, Claudio Solí, realizaron un tiempo de 1:05:729 en la clasificatoria, y la Asociación Mendocina con Miguel Nebot, el hombre del Valle de Uco, Lautaro Peñalver y Matías Pérez. Su tiempo fue de 1:06:203. Vamos, señores, Mendoza, por favor, los ciclistas al punto, partida en la recta puesta, la santafesina ya está. Vamos, señores, ir subiendo sus máquinas. Ya están los bloques partida, atención, el sonido del disparo, por favor.
Ya está Mendoza sobre su máquina. Refugio, para los mosquitos. Ya están las santafesinas, los ciclistas. Ya están los tres hombres de la Mendocina sobre su máquina. ¿Quién tiene al...? Ya están los tres ciclistas, va al tiempo, 30 segundos. ¿Quedó un corto? ¡20 segundos! Se va a definir el bronce en la velocidad olímpica masculina. ¡10 segundos! 10 segundos para la partida. ¡5, 4, 3, 2! Mariano en la recta principal de los ciclistas en Santa Fecina. Acaba de pasar ahora por la principal, la Mendocina. Miguel Nebot, Lautaro Peñalver, Matías Pérez. Pasó primero la santafesina. Muy bien. Extraoficial a la novata. La confirmación de los comisarios de carrera para confirmar los tiempos de la Asociación Santafesina y la Asociación Mendocina. Sería bronce la santafesina en este momento. De la especialidad de velocidad por equipos varones. Llamamos para la medalla de oro y de plata a las asociaciones de ACOS, Asociación Ciclista del Oeste Santafesino, y a la que irá sobre la recta principal, y a la Asociación Cordobesa, que lo hará sobre la recta opuesta. El agradecimiento a la Federación por la gestión, ya que está siendo televisada estas pruebas, estas disciplinas de este campeonato argentino, así que el agradecimiento a la Federación por el trámite y por todo lo hecho. Vamos los ciclistas, al fondo de partida. Mira, ahí. La cordobesa ya tiene que estar en la recta puesta, por favor. Vamos, señores. Ya están los bloques de partida. Vamos a ese santafesino, por favor, al punto partida. Bien, se prepara. No te entiendo que me estás pidiendo. No entiendo qué me decís. La corrida por la medalla de oro de la ciudad olímpica.
San Gregorio, en la principal, en la recta opuesta a la cordobesa. Juan Manuel Godoy, un robotazo, y Juan Pablo Serrano. Me dice, vos llegás a ver la línea de este lado y la línea de otro lado, no, 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 la línea de acá. Me largan de los lados. Con Jorge Solí y con Claudio Solí, medalla de bronce para la Santa Fecina. ¿Sí? Atención, señores ciclistas, mover al tiro, 30 segundos. ¿La hacemos así, cruzada? Empieza la cuenta regresiva. 20 segundos. No, yo te... Acá los comisarios no alcanzan los resultados finales y oficiales de la cuarteta. 5, 4, 3, 2, 1. Toda la velocidad olímpica. Va a ser una corrida súper pareja. Sale rápido, Juanma. Apenas 100 milésimas los habían separado en la parte clasificatoria. Bien. Farid Suárez va para el remate. Juan Pablo Serrano, cordobesa. Muy, 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 muy parejo. Sin embargo, Aco se consagra campeón. Muy bien, señoras y señores, esperamos tiempo. Bicicleta y media, más o menos. Para la final, en la especialidad de la ciudad de Asociación Ciclista, ciclista santafesina. Con Fabián Suárez, con Joel Vargas y con... El festejo de disputando el título a la cordobesa de Juan Serrano, Leandro Botazo y Juan Manuel Godoy. Estamos tiempos para la clasificación de la especialidad Oro y Plata en velocidad por equipo varones. Primer lugar, medalla de oro, velocidad por equipo varones para la Asociación Ciclista del Oeste Santafesino. Confirmado oficialmente, un minuto, un segundo, 632 milésimas. Acos se queda con el título, 1-0-2, 460, para la cordobesa se queda con la plata. Tercer lugar para la santafesina. Oro, plata y bronce de este campeonato argentino de Villa Lid, que se realiza aquí en el Parque General San Martín, en el bellísimo velódromo provincial, en donde estamos disputando desde horas en más esta edición 110 del campeonato argentino de pista que organiza la Asociación Ciclista Mendocina y fiscaliza la FACTIR. Y ahora se vendrá la final del scratch de damas. Especialidad de scratch de damas, en la próxima prueba que se va a realizar en este campeonato argentino de pista. Estamos llamando a
al peso de bicicletas, por favor. Aquí la gente de la asociación, a las chicas. Estamos llamando a las chicas que van a disputar Scratch Damas. Con 30 vueltas nos dice el comisario Mar Monti. Les recordamos que se está, a través de una gestión de la FACMIR, estamos recibiendo señal televisiva, llegando en vivo a todo el país, a todo el mundo por las diferentes. La prueba en línea en la cual un grupo de 30 pedalistas van a competir entre sí, conocimiento previo de las vueltas, que durará la prueba. Vamos a ver, 30 vueltas serán las que van a dar en el scratch. Las posiciones se definen en el sprint final, a esto refiere la especialidad, teniendo en cuenta las posibles vueltas ganadas. Se tiene en cuenta las posibles vueltas ganadas en la prueba y se define en el sprint final. Dale. Dale. Y 16 pedalistas van a formar parte de esta prueba Scratch Damas. Oraco, Dayana Almada con el número 101. Número 103 para la Asociación Ciclistas, Selene Barreto. El 104 para Estefanía Pins de Alcintroa. La Juninense presenta el dorsal 106 de Anabel Ruiz, Asociación de La Plata. Para Carleta Carlos Silva. Dos pedalistas para la marca, María Precioso con el dorsal 110, 111 para Carolina Turienzo. La Asociación Metropolitana con dos cupos, Micaela Barroso 112, Antonella Leonardi 113, Olavarría presente con el dorsal 115, Ludmila Cose. Pueblo de la Paz también con dos cupos, Jacín Gómez 116, Micaela Peralta 117. La Asociación Santa Fecina también con dos cupos, 119, Yamila Lactor y el 120 Alejandra Fernández. 121 para la Asociación Santa Fecina. Estamos esperando por el comienzo de la prueba de Scratch Damas. Para el Sur Correntino, Sonia Ferrara, la pedalista que lo representa. Observando a cuántas vueltas va a ser la carrera. Yo me cansé de tanta bicicleta y me cansé. Estoy agitado. Vamos, por favor, las señoritas contra la baranda. Así comenzamos desde 30 vueltas. De crack, por favor, vamos todas.
la primera vuelta de agrupamiento, parando a Marquita Libre, señalita. Como así también en el último kilómetro, no puede entrar ninguna ciclista. Las últimas tres vueltas no debe entrar. Almada, por favor, debe medir bicicleta. Ben, debe medir bicicleta. Ruiz, por favor, medir bicicleta. Torienzo, vamos, señoritas. La señorita Gómez, por favor. Fernández, Buena y Ferrara no han medido, no pueden largar, por favor, ir midiendo, pesando. Así damos comienzo a estas 30 vueltas. Vamos a disfrutar el oro, plata y bronce. No hay cita libre parando. A la representante de Córdoba, de la Metropolitana, por favor, parando. Sí, salida cadena. Vámonos a girar. Están acá paradas, dígame. Ahí tenés cortito. Tenés cortito de una. Cortito de otra. Vamos parando, por favor. Salen de acá de la baranda. La roca le indica pista cerrada. Paranda, la ciclista de Federación Ciclista del Sur de Bahía Blanca. Ya estamos todas. Gómez, por favor. Buena, debe medir, dejar bicicleta, vamos. Gómez. Atención, Capri Gómez, por favor. ¿Queda alguien más, comisario, sin pedir? 30 vueltas, 16 competidoras que van a disputar la final del Scratch. Y aquí tendremos el la bandera. Medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata, medalla de bronce. Entre las 16 que están en la baranda, vamos a conseguir un medallero más para este campeonato argentino de pista. Bueno, ganan todas. Vamos al punto partido. Dejar la libre, por favor, señores. Les recordamos 30 vueltas a una sola final. Corredora que pierda vuelta abajo, debe dejar la prueba inmediato por caída de perfecto mecánico. 4 vueltas. Vamos, ya los dejan el banderillero. Primera vuelta, agrupamiento, avanzar toda junta, vamos avanzando, señorita, avance, por favor. La otra ya vuelta, están listas. Que será la mejor. Daniel, espera la incorporada ahí. Ya vienen todas juntas. Y a la pasada se incorpora esta chica. Bien, participan Dayana Almada, la Asociación Santa Fecina. Una vez que entra la chica ya moviendo, ahí estábamos. Selene Barreto, Entre Ríos. Estefanía Pilsa, sin prueba. ¿Vamos a la mierda? ¿Volvemos? Sí, está vuelta, una prueba en línea. Bueno, pues ya, cerramos todo entonces. Coordina todo. Dale. Esta prueba gana 15 competidoras, han formado parte de esta final de Clash.
llega primero al sprint final, contabilizando las vueltas sacadas. Argentino de Scratch en la especialidad de Scratch Dama. Prueba final. Platón va controlado. Todas juntas. Pasaron tres vueltas, estamos acá con Uber, entrenador de velocidad, ex técnico de la selección argentina de velocidad. ¿Cómo estás viviendo este campeonato argentino? Bueno, la verdad que está muy entretenido. Algunas cositas, más que nada trajimos algunos juniors para seguir trabajando con un proyecto que se hizo con la Federación FAPIR, principalmente con algunos juveniles que fueron medallistas panamericanos. Así que, por suerte entramos subcampeones ahora en velocidad olímpica. Hay que seguir trabajando, chicos que tienen 16 años, 17, así que, contento. Bien, a Juan Manuel Godoy, ¿no? Entrenás entre ellos, que salió su campeón ahora en velocidad olímpica con la cordobesa. Exacto, Juan Manuel Godoy, la verdad que después tenemos a otro chico también que están incursionando en esta área, que es Gonzalo Ciudane, así que le dio una gran mano, ahora entró tercero en la cuarteta de Mar del Plata, de Marisierra, así que y mañana ya empieza lo que es la velocidad, que es lo que nosotros venimos a correr, ¿no? Así que ¿por qué no? Intentar de batir el récord juvenil, que lo que se habló, que sea homologado, ¿no? Bien, mientras tanto, Ludmila Bose de Olavarría Centro intenta sacar ventaja para sacar la vuelta. La pedalista de Olavarría, tomando unos metros, Ludmila Bose. La persigue el dorsal 120, Alejandra Fernández de la Santa Fe. Es complicado sacar la vuelta en un scratch en un velódromo tan amplio, ¿no? Bueno, obviamente cuando hay son 333 metros, es un velódromo, si bien es rápido, es el más rápido del país. Es más complicado un 250, obviamente. Es más duro, los metrajes distintos. Y más que nada, que es una pista rápida, cuesta más sacar la vuelta, obviamente. No es fácil. Hay que andar muy para sacarlo, porque ya el promedio de velocidad es alto. ¿Qué velocidad se llega a desarrollar en una prueba como el scratch? Y yo calculo que están arriba de 55, pasan 60 kilómetros por hora en damas, estamos hablando, ¿no? En un sprint, sí, por supuesto, lo pasan holgadamente eso, más en esta pista. Son 30
elegidos en esta especialidad. Bien, Ludmila sigue manteniendo la ventaja. Oro, plata y bronce. La verdad es un lindo lote de mujeres, de chicas que están corriendo. La verdad que me sorprende un lote así. Y bueno, entretenido, es duro. Pero bueno, es el mismo, el velódromo lo hace rápido. O sea, es un velódromo que se puede rodar muy rápido y muy seguro, que eso es muy importante hoy en día, que sea un velódromo muy seguro. Son 16 chicas corriendo, Ludmila sigue al frente. El pelotón va en su búsqueda. Vamos a la representante de Manisierras en el pelotón, Carolina Turienzo. Mila llega a sacar siempre un 30. Sí, la verdad que si no saben a buscarla ahora en este momento, yo creo que va a ser difícil que la que den alcance. La verdad que tienen que salir sí o sí ahora, porque si no va a ser muy difícil. La primera que fue en su búsqueda fue la representante del sur correntino, Sonia Ferrara. Le sigue Metropolitana. Okay. 16 ciclistas femeninas. 15 vueltas para los 115. Ludmila Pose. Estamos a mitad de prueba. 15 vueltas. Bueno, ya faltan últimas 15, la verdad que vamos a ver qué pasa ahora. Ahora sí. Como viene, ¿pensás que le va a quedar resto? Bueno, la verdad que se le está haciendo pesado, ya viene el grupo mayoritario viene detrás, se está degradando, o sea, se está abriendo mucho la carrera y bueno, puede pasar cualquier cosa. Ya entramos a las últimas 13 vueltas, viene un lote perseguidor. Sí, tres ciclistas, concretamente Sonia Ferrara, Micaela Barroso y Anabel Ruiz de la Juninense. Perfecto, Ludmila se pliega ahora al grupo de cabeza. Son cuatro en cabeza. Barroso de la Metropolitana, Pozo de la Barría Centro, Ferrara, el sur correntino y Ruiz de la Juninense. Se desmembró todo el pelotón. Ya vemos que al grupo de cabecera tiene un grupo de dos ciclistas que persiguen. Precisamente Carolina Turienzo y Antonella Leonardo de la Metropolitana y Mari Sierras. Ya las van a agarrar también. Ya son 9 en el grupo de cabeza. Faltan 10 vueltas. Quedaron abajo de la prueba Yamila Batoc y Alejandra Fernández. Próximo
va a otorgar oro, plata y bronce en esta final. De inmediato se preparan los varones con los dos dorsales puestos. Por favor, y ahora se van a regular fuerzas y van a estudiarse, obviamente, y irán a buscar un sprint final. Ese grupo que sacó la vuelta, bueno, van a buscar un sprint final. La chica de Marisierra sale. Partido, creo yo que es María Precioso. Sí, es María Precioso. María Precioso se volvió a dormir la pose. Adelante. Vamos a entrar a las últimas 5. Últimas 5 vueltas. Bueno, se están haciendo los relevos, ¿eh?, entre Ludmila y María Precioso. Quieren definirlo entre ellas. Bueno, todas juntas nuevamente. Esto se define en el sprint final, ¿eh? Sí, por supuesto, faltan últimas 3 vueltas. Ahora van a faltar 2 últimas vueltas. Ya entran las últimas 2. Así que bueno, va un sprint más fuerte para poder llevarse la prueba en el sprint final. Y yo creo que a la chica de Metropolitana, que sería la chica esta, Micaela Barroso. Pero saltó Antonella, Antonella. Sí, del mismo Leonardo. Asociación. Pero Micaela, en esta situación, ¿qué se recomienda? Micaela debería quedarse con el pelotón, protegida, y buscarla. Y Micaela, en la posición que está correcto, está bien ubicada, está muy lúcida y está perfecto. En esa ubicación, ahí saltó. Cambio. Saltó a buscarla. Sí. ¿De la campana? Sí. La posición sigue siendo. Bueno, Ludmila estuvo muy protagonista de esta prueba. Bien, última vuelta. Antonella, parece que se va a consagrar Antonella Leonardi. Sí, Ludmila sí. Ludmila Pose se quedó sin piernas. Micaela Barroso en el pelotón. Primero y segundo, correcta, la Metropolitana. Segundo palo, lugar. Subcampeona. Y Antonella. Oficial, tercera sería. Señoras y señores, cuarta había entrado
María Celeste, parece. Bueno, un saludo para toda la gente. Oficialmente la clasificación de las tres chicas que van a ser medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Pero extraoficialmente, Antonella... ¿La de Celeste la que ganó? Sería la campeona de la especialidad de Kras. Antonella Leonardi saluda. Bauti. Medalla de oro. Saluda también. Medalla de plata el 1-2 de la Metropolitana. Se preparan los varones del Scratch, por favor. Scratch varones, por favor, se preparan. A la baranda de espera, por favor. Scratch varones. Quedamos. Bueno, ahora estamos cerca de prueba de scratch, de varones. La clasificación de los tres primeros lugares de esta final. Oro, plata, bronce, de scratch damas, campeonato argentino de pista aquí en Mendoza. Con esta prueba se va a cerrar la primera jornada del campeonato argentino de ciclismo de pista. Vamos a recordar entonces. De la Asociación Ciclista del Río. ACOS se quedó con el oro. La del oeste se quedó con el cafecino. Conformada por Natalia Vera y Dayana Almada. La plata fue para la cordobesa, con Mariana Díaz y Camila Victorio. Y Pueblo de la Paz se quedó con el bronce. Número 14, Natalia Geri, de la Correntina. Número 15, Juan Luque, de la Federación Ciclista FEDESU. En la velocidad por equipo. Número 10, varones. Facundo Crisacune, de la Corinense. El oro también fue para ACOS, con Farid Suárez o el Vargas, ambos integrantes del seleccionado nacional. Franco Vittorio. La plata fue para la cordobesa, con Juan Pablo Serrano, Leandro Botazo y Juan Manuel Godó. Número 28 para Juan Ignacio Cruzel. Número 30 de la mendocina Matías Estén. Número 33 para Alexander Caselle, también de Mendocina. Número 37 para Hugo Charri, de la Bahía. Número 39, Pablo Vera, de la Barría. Scratch, lo vimos recientemente, el scratch femenino con el 1-2 de la Metropolitana con Antonella Leonardi y Micaela Barroso. Y la 53 para Ruiz. 54 para Miranularla de la Santa Fecina. Y en la persecución por equipos. El oro fue para la San Juanina. Con Nicolás Tibani, Rubén Ramos, Laureano Rosas y Adrián Richese. La plata para la mendocina. Mauricio Páez, Matías Stern, Alejandro Durán y Emanuel Caselle. Sara. Estamos haciendo entonces el scratch de varones. Ya ingresaron. Va a ser una prueba, la verdad que es muy, muy entretenida esta. La verdad que la verdad nos tenemos a un chico, al hijo de Juan, Lesic. Va a ser una prueba de Juan Curuchet. De Curuchet, exactamente. La verdad que va a estar entretenida.
venida. Durísima. Vamos a ver qué pasa. Así que bueno, ya está por arrancar. Así que bueno, en unos minutos ya estamos largando esta prueba. Está Cris Afuri también. Muy varios, un lindo lote. Aquí en el velódromo provincial Ernesto Contreras, Cóndor de América. Ya tenemos campeones en el día de hoy y buscamos el oro, plata y bronce. Les mando saludo a Gabriel, al Buki y a Omar Contreras, que anda por ahí también. A Juan Cuché. Vamos parando la segunda, por favor. La bandera roja que cierra la costa. Vamos, señores, parando. Vamos, todos contra Barustrada. Está por largar ya. Primera vuelta de agrupamiento. Recordamos, son 40 vueltas. Bien, 40 vueltas para los varones en el scratch. 4 vueltas. Aquí también, ciclista que pierde vuelta abajo, ciclista que pierde una vuelta debe echar la prueba. Y en los últimos kilómetros de carrera no debe entrar nadie. Por caída de perfecto, no debe entrar nadie el último kilómetro. Vamos, señores, todo arriba, pesando. Así comenzamos las 40 vueltas. Bueno, ¿qué posibilidades tiene la sanjuanina en el scratch con Nico Tibani, Diulo Ramos? ¿Cómo los ves para carrera? Bueno, San Juan siempre tiene un equipo fuerte. Estamos hablando, Tibani, Ramos. Acá la verdad que va a ser una prueba. Siempre San Juan fue... Pero es el gran candidato también a ganar. Así que la verdad que un candidato hoy por hoy. Pero siempre son equipos duros. No, aparte del scratch siempre resulta ser una prueba bastante. Y acá está el chico de Cris Afuri. Está también hay varias sesiones muy fuertes. Diego Valenzuela. Se están preparando. 40 vueltas, 22 competidores van a participar. Se toman de la baranda. Informamos al público, se define. Veo que está acá Diego Valenzuela, un candidato que hace siempre es protagonista, varias veces campeón argentino. Mendocina también tenemos, no nos olvidemos que tenemos un chico que Alexander Casel, que fue subcampeón del mundo juvenil, está volviendo, intentando tomar sus niveles. Va a quedar como siempre, ¿no? El chico de Mendocina. El Huguito Velázquez. Bueno, la gente se suma a la transmisión.
fue la bandera. Trae la vuelta. 40 vueltas en la última prueba del campeonato argentino en esta primera. El campeonato argentino en pista. 22 competidores en la baranda. El número 33 de Alejandro Castellero de la Mendocina. Sobre la. Sobre el ciclista, pero que se incorpore y de esa manera corremos 40 todos juntos, por favor. Bueno, está por largar. Avanzar vía. En su lugar, va a dar comienzo a la prueba. También larga Bruneta. Comienzo a la prueba, son 40 vueltas. El scratch es la sola final, como hasta. Ya vienen todos juntos, mantener la línea, señores. Se está rodando fuerte. Bueno, son 22 ciclistas. Diego Valenzuela está comandando el pelotón mayoritario. Ambos de Olavarría Centro, ¿no? Salieron adelante. Sí. Lo de la barrera y Hugo Charri. Es importante el nombre de la San Juanina. Sí, el nombre de la barrera. Tibani. Número 50. Exactamente. Bueno, de la barrera y Tibani intentan escaparse, el pelotón está completamente estirado. Y esta prueba que está rodando muchísimo más fuerte, más o menos, ¿qué velocidad desarrollan los varones en el estreno? Y acá, sprint final, obviamente se puede llegar a andar a 65 kilómetros por hora, por lo menos fácil. Acá hay tramos que se está rodando a 50 de promedio, 55 después se va a hacer de promedio, por lo menos. Principalmente ahora que es el sprint final, es más fuerte que antes, ¿no? Los promedios de velocidad son lo mismo, pero los sprints varían. Al tener más desarrollo de multiplicaciones, sea más fuerte velocidad final. Lezica. Bueno, partió Lezica ahora. Se está yendo. Sale Bruneta a buscarlo también. Bueno,
atento con Diego Valenzuela. Yo le pongo una ficha a Diego Valenzuela. Aunque Juan Iculuchet viene muy atento, pero siempre es un corredor que hay que... muy inteligente para correr, ¿no? Está saliendo. Explicarle un poco, Uber, al público, por qué Lezica corre con esa indumentaria, al igual que... Bueno, porque están representando a... es un equipo UCI profesional y, bueno, obviamente que tienen que correr con la camiseta del equipo de ellos porque pertenece, obviamente, es un equipo profesional, ¿no? O sea, le comentamos a la gente que como esto es un campeonato argentino, los ciclistas están obligados a correr con la casaca de la asociación. De cada asociación o provincial. ¿Sí? En este caso... Bueno, Paco Lezica y Juan Iculuchet están compitiendo en Italia. Exactamente, están compitiendo toda la tradición en Europa y bueno, vinieron antes a competir el campeonato nacional y son grandes candidatos obviamente a ganar esta prueba y la Madison, ¿no? Que es lo que están corriendo ellos. Encabezando este grupo de la final de Clase Varones. Está atacando Juan Iculuchet. Desde el fondo, yo dije, habían dos corredores, Juan Iculuchet salió. Y bueno, ahora yo dije, los dos corredores. Se junta con Lezica. Se fue Juan y obviamente, ojo que es una pista de 3.33. Juan es la cabeza, está comandando el lote, obviamente está por sacar la vuelta. Los de Diego Valenzuela, los dos corredores que acabo de nombrar, que dije que son candidatos, Diego Valenzuela y Juan Curche. Ahí está Juan Curche, cumpliendo el cabeza de carrera de nueva vuelta. Diego Valenzuela lo está corriendo Juani. Juani está por dar alcance al pelotón mayoritario. Está por conectar Juani. Y ya conectó. Juani se acaba de sacar la vuelta. Diego Valenzuela está por sacar también la vuelta. Diego está por sacar la vuelta, está costando un poquito. Ya la está por sacar. Dos corredores que sacaron la vuelta. Juan Iculuchet y Diego Valenzuela. Está saliendo ahora Agustín Fraser. Ahora está comandando el lote Lezica. Sigue comandando. Agustín del Negro y Agustín Fraser. Se van a buscarlo a Lezica. 20 vueltas. Carrera
64, 19, 25 y 54, esta es la ubicación. Antes a ver si Lezica saca la vuelta. Sí, la verdad que veo que Cris Afuli está rodando el pelotón mayoritario. Categoría varones, pero bueno, Agustín de Negro tienen que darle alcance a Lezica. Ibarra. Emiliano Ibarra. Lezica se plegó al grupo perseguidor ahora. Son 5 los que van de punta. Reise, Mari Sierras, salió a buscarlos un corredor de la San Juanina, que no sé, a ver, 52, Julio Ramos, ¿puede ser? Sí, Julio. Bruneta salta para conectarlos al lote que están escapados. El botón lo manda Diego Valenzuela. Diego Valenzuela. Seguido por Juan y Curucho. Ahora serán un marcaje personal, ¿no? Acá y sí, sí. Acá de ganar, obviamente. Pero bueno, ahí está. Obviamente que ahora Valenzuela se tiró para atrás. Se tira para atrás de él para seguir el marcaje. Sí, sí. Por lo que se ve, ya está por conectarlos. Diez vueltas para el final. 3.300. Juani lo sigue a Rueda, a Diego Valenzuela. Sigue Cris Afuli mandando el pelotón, perseguidor. Diego Valenzuela quiere estar a la rueda de Cris. Sí,
a rueda de Crisafulli y Juan Nicoluchet va a estar a rueda de Diego Valenzuela. O sea que el que va a levantar el sprint va a ser Crisafulli. Recordamos a los espectadores que aunque el pelotón va todo junto, tanto Diego Valenzuela como Juan Nicoluchet sacaron vuelta y son los que técnicamente plan. Última 5. Como la comisaria deportiva por parte de Argentina. Dos vueltas. A su rueda. Bruneta va a levantar un poco. Está un poco sucio. Matías Estarnes, el que lidera ahora. Está un poquito sucio la prueba. Última vuelta. Matías. Esa Fulli le levanta el espíritu. Juan Nicoluchet va por la parte externa. Campeón. Se metió Juan y va a ser campeón Curuchet. Segundo Diego Valenzuela. Segundo Juani, primero Diego Valenzuela. Carrera. Sí, la verdad que sí. Estos chicos vienen trabajando, hicieron una buena temporada en Europa. La prueba se define, concluye el campeonato argentino de pista de Mendoza 2019. Bueno, la verdad que bueno, saludo para todos y bueno, hasta mañana que continúe la prueba. Ahora seguramente se procede a la nación. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Que volveremos por la tarde. Más finales de la segunda jornada del campeonato argentino de ciclismo de pista por Deporte. Segunda ubicación para el hombre de la cordobesa, dorsal número 11. Diego Valenzuela y campeón de Charles para el...